Bienvenidos una semana más a Parada y Fonda. En nuestro programa de hoy nos trasladaremos a la comarca pacense de Los Baldíos y en esta ocasión visitaremos dos municipios, Alburquerque y Puebla de Obando, ambos incluidos en el marco de actuación del Plan de Competitividad Turística Guadiana Internacional. Alburquerque es un municipio situado en el rico entorno de la Sierra de San Pedro y protegido por su zona de interés regional. Se alza como uno de los mejores enclaves naturales, históricos y patrimoniales de la Raya, lo que lo convierte en un lugar de parada obligada para conocer el rico legado de nuestros antepasados. Los monumentos más emblemáticos que se conservan en esta localidad datan de la Edad Media. Un claro ejemplo es el Castillo de Luna, situado en el interior del núcleo amurallado conocido como Villa Dentro. Dentro del interior de la muralla, también encontramos el barrio gótico judío llamado Villa Dentro, con un entramado urbanístico de calles angostas y la existencia aún de viviendas de proporciones reducidas y de un solo piso. Este barrio consta de una vía principal que se extiende de este a oeste, desde la Puerta de la Villa hasta la Puerta de Valencia, y de un segundo eje norte-sur, que une la iglesia de Santa María con la desaparecida Puerta de Alcalá. Otros elementos de gran interés dentro del conjunto amurallado son el Pozo de Alcántara, la Torre del Reloj, la Torre de Cabrera o la Torre Mocha. En el interior de Villa Dentro se ubica la iglesia de Santa María del Mercado. Se trata de un edificio del siglo XV y de estilo gótico que a lo largo de los años ha sufrido diversas modificaciones. Construido en mampostería y sillarejo, consta de tres naves, dentro de las cuales destacamos sobre todo el retablo mayor y una imagen de Cristo crucificado. Importante mención merece la iglesia de San Mateo, una obra de grandes dimensiones de los siglos XVI y XVII, construida en mampostería, ladrillo y sillería
y que actualmente está enlucida y encalada. En su espacio interior resalta la capilla del Nazareno, el retablo mayor y la orfebrería religiosa. Tampoco debemos dejar de visitar el santuario de Nuestra Señora de Carrión, que se sitúa a las afueras del pueblo y en su interior se encuentra la patrona de Alburquerque, imagen de gran devoción popular. El edificio, construido entre los siglos XVII y XVIII, es de mampostería y de grandes dimensiones. Alburquerque cuenta con un entorno paisajístico y ornitológico extraordinario, siendo el Castillo de Luna y el Risco de San Blas los mejores miradores para apreciarlo. Son muchas las especies que se pueden avistar en este municipio, pero sin duda la estrella de la población es el cernícalo primilla, contando Alburquerque con zona cepa para esta especie. Además, este municipio dispone de la ruta senderista Carrión Los Riscos, que brinda a los amantes del senderismo y la naturaleza la posibilidad de descubrir su rica flora y fauna. Y muy cerquita de Alburquerque, en el municipio de La Codusera, les invitamos a pasar unos días de descanso y tranquilidad en la Casa Grande de Adolfo, dotada con modernas comodidades. Se trata de un lugar construido en 1930 y que fue rehabilitado en el año 2000, respetando su estructura y materiales tradicionales. Muy buenas, soy Julio Rivera, sean bienvenidos a la Casa Grande de Adolfo. Estamos en la primera estancia, esto es un pasillo bastante ancho que nos da acceso al patio de la casa. Estamos en la parte superior de la casa donde vamos a encontrar una salita, un salón comedor, una cocina, 5 dormitorios y sus respectivos baños.
Esta es la salita, una dependencia bastante acogedora donde podremos jugar nuestras partiditas de cartas y nuestras pequeñas charlas de tarde. Nos encontramos en la cocina, una dependencia totalmente equipada con vitrocerámica, microondas, lavavajillas, una nevera, todos los enseres necesarios para una vida cotidiana y una dependencia que esperamos les agrade. Nos encontramos en el salón comedor, una dependencia a doble estancia de la casa, donde podemos encontrar una zona muy muy agradable, totalmente preparada, incluida la chimenea, un elemento fundamental. Estamos en una casa que data de 1920, construida con los materiales de la zona, pizarra, sobre todo. También utilizamos piedra que encontramos en el entorno, pero sobre todo pizarra. Todos los materiales que tiene son materiales de la época o lo más aproximado a ella posible. Consta de un total de algo más de 300 metros cuadrados, con un patio exterior de en torno a 500 metros en total, y totalmente reformada y evidentemente habitable. Y está preparada para cumplir con todos los requisitos de un alojamiento rural con dos encinas. Nos encontramos en uno de los dormitorios que está, como podéis ver, reacondicionado con materiales clásicos, ¿vale? Son materiales recuperados y bastante, bastante antiguos. La casa consta de 5 dormitorios, 2 de matrimonios y 3 dobles. Estamos en uno de los dobles, que como podréis ver está perfectamente acondicionado. Tiene su baño, 2 camas y ¿qué más se le puede pedir a un dormitorio de este tipo? Estamos en otro de los dormitorios de matrimonio, que como todos los dormitorios cuentan con su armario empotrado. Y sigue la regla de todos los dormitorios de estar ataviados con mobiliario clásico y restaurado. Esta es una de las curiosidades de la casa, una cama hecha de forja y latón, total y absolutamente restaurada, recuperada de la artesanía portuguesa de la cercanía. Y la verdad es que tiene su historia tanto como antigüedad como elemento actual y restaurado. Estamos en una de las habitaciones de 2 camas, ¿vale? Con sus cabeceros también de forja y cobre, primos hermanos de la habitación de matrimonio, la que estuvimos viendo anteriormente. Y esta es una de las habitaciones que, como siempre, sigue la regla de tener su propio armario empotrado y es una de las habitaciones de los dormitorios dobles más grandes de la casa. Y bueno, sigue cumpliendo, como siempre, con los requisitos para tener para pasar la mejor estancia posible. Bueno, como podréis ver, este es un patio bastante amplio, completa la casa, consta de una parra que podremos ver en la zona superior, que nos da sombra en verano y además nos protege un poquito del relente del frío que se acumula en las paredes en invierno. A nuestra derecha podremos quedar un pozo, ¿vale? Cubierto por temas de, obviamente, de seguridad, no se puede sacar agua, no se puede beber de él.
Ya vamos a enseñar la parte de dentro, pero fuera podéis encontrar también un montón de actividades como rutas a caballo, rutas en bicicleta, senderismo, todoterreno, y todo lo podéis coordinar o informaros desde aquí, que podréis encontrar la parte de abajo toda la información necesaria para poneros en contacto con las empresas que os lleven por toda la zona en las modalidades que deseéis. Bueno, pues aquí acabamos nuestra visita a la Casa Rural, la Casa Grande de Adolfo, en La Codosera, en Badajoz. Deseamos que les haya gustado tanto como nos gusta a nosotros. Les invitamos a que pasen los días que ustedes deseen en una zona inigualable y en un marco incomparable junto a la frontera, al puente internacional más pequeño de Europa, y a una zona, una gente y una gastronomía que creemos son incomparables. Ahora nos encontramos en Puebla de Obando, una localidad situada en las estribaciones de la Sierra de San Pedro, dentro del ámbito de las pequeñas sierras de Loriana y El Vidrio. Vamos a dar una vuelta. Nos encontramos ante una localidad de afamada y excelente tradición panadera, en la que la repostería casera juega un papel esencial, con dulces tan típicos como las roscas de San Ildefonso. Pero sin duda, uno de los principales atractivos turísticos de Puebla de Obando lo encontramos en el cercano Puerto de la Villa, por el que transcurre la Cañada Real Soriana Occidental, que cruza el término municipal de norte a sur, pasando por sus calles. Esta vía pecuaria, a su paso por esta localidad, se convierte en un itinerario de gran interés, debido fundamentalmente al valor y singularidad del entorno natural. Y es que Puebla de Obando se asienta sobre un dominio paisajístico montuoso de agreste belleza de dehesas, con encinas, alcornoques y plantaciones de olivos. Además del paisaje montañoso, este municipio posee un rico patrimonio cultural, en el que destacamos la iglesia de San Ildefonso, construida en el siglo XVI. El templo, de mampostería enlucida y encalada, cuenta con una sola nave dividida en cuatro tramos, cabecera cuadrada y torre cuadrangular a los pies. Este espacio interior está cubierto por bóveda de cañón. Por su parte, la portada es de granito y consta de un arco de entrada de medio punto sustentado sobre falsas pilastras y alfil. Otra construcción religiosa es el convento de San Isidro Labrador, enclavado en el paraje conocido como la Dehesa de Loriana. En un principio el convento se situaba dentro de la población, pero fue trasladado a su emplazamiento actual en el siglo XVI y se mantuvo en uso hasta 1835. Se trata de un edificio levantado en mampostería, ladrillo y sillares, que consta de un pequeño claustro central con un pozo en el centro. En torno a él se disponen diferentes dependencias, como el refectorio, coro, sacristía, biblioteca, corredores y 12 celdas, además de la propia iglesia. Thank you.
Otro monumento representativo de Puebla de Obando es la ermita de San Isidro, patrón del pueblo obandino a la hora de celebrar su tradicional romería cada 15 de mayo. Ahora nos desplazamos a Cordovilla del Ácara, una acogedora localidad que se sitúa en las estribaciones de la Sierra de San Pedro, rodeada de dehesas y olivares. Su fundación se atribuye en el siglo IX a pobladores musulmanes procedentes de tierras cordobesas, circunstancia con la que se conecta su nombre, derivando el apelativo del Ácara del arroyo en cuyo ámbito se asienta. Su entorno natural se caracteriza por un ecosistema adhesado de alcornoques, encinas, brezos y madroños. Y próximos a esta localidad se encuentran dos pequeños embalses, el de Hornotejero y el de Boquerón. Su arquitectura tradicional está ligada a ese entorno natural, a la climatología de la zona y a la economía de subsistencia de la época. De esta forma, en sus calles encontramos sobre todo casas bajas y encaladas, aunque también hay algunas viviendas típicas que superan las dos plantas. Una de las edificaciones artísticas más significativas que encontramos en Cordovilla del Ácara es la iglesia de San Pedro Apóstol, originaria del siglo XVI. Esta parroquia, de sencilla realización y pequeñas proporciones, está construida a base de mampostería y sillería con refuerzos en contrafuertes. El templo cuenta con una somera torre en la fachada de los pies y presenta una sola nave dividida en tres tramos. De su interior sobresale el retablo mayor, con tres calles en las que se alojan cuadros e imágenes peculiares, entre las que destaca una talla de factura arcaizante que representa a San Juan Bautista, posiblemente realizada en el siglo XVI. También de reducidas proporciones es la ermita de los Santos Justo y Pastor, conocida popularmente por sus vecinos como los Santitos.
Ubicado a escasos kilómetros de la localidad, este templo fue construido en la década de los 60 con fábrica de piedras y mortero. La ermita presenta una planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas de tejas de arcilla roja. En sus inmediaciones se celebra una tradicional romería el primer domingo de mayo. Al igual que el resto del territorio del Guadiana Internacional, Cordovilla del Ágara cuenta con un entorno natural, ornitológico y paisajístico de gran belleza. Para la observación de dicho entorno existen varios observatorios y miradores ubicados en los dos embalses del municipio, Hornotejero y El Boquerón.